Buenas tardes. Eh, quiero que mis primeras palabras eh, sean para expresar el sentir del conjunto de la sociedad española por la pérdida de a lo largo de los pasados dos meses de 23.822 vidas de nuestros compatriotas. Constituyen un motivo de dolor profundo para sus familias y sus allegados y de un profundo sentir de pesar para el conjunto de la sociedad española. En primer lugar, por el desgarro que supone su pérdida y, en segundo lugar, por las duras circunstancias en las que se ha producido. Tenemos eh, como sociedad una doble deuda con todos ellos, con todas ellas. En primer lugar, tributarles el homenaje que supone vencer y someter al enemigo que nos arrebató sus vidas. Y, en segundo lugar, rendir el homenaje público a su memoria de toda la sociedad española cuando la epidemia esté plenamente controlada y todos los eh, españoles podamos participar en ese tributo tiene mi palabra de que así será. Es un desenlace que empezamos a vislumbrar en estos días y que será, sin duda alguna, la recompensa al gigantesco esfuerzo colectivo que hemos librado en las últimas seis semanas. En ese sentido van las cifras de nuevos contagios y la situación de nuestro sistema sanitario que nos confirman que hemos logrado doblegar la curva de propagación de la epidemia. En ese sentido... También van las cifras de personas dadas de alta que de forma sostenida a lo largo de estos últimos días superan el número de nuevos contagiados diarios y junto a ellos una cifra imposible de determinar pero con una seguridad cada día más elevada y es la de los miles y miles de españoles cuyas vidas hemos salvado gracias al trabajo abnegado de los sanitarios y el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad española. Por eso, el plan para la transición hacia una nueva normalidad en el que llevamos trabajando desde el Gobierno de España hace aproximadamente casi un mes, adquiere plena actualidad y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy. Antes de exponerles eh, en sus líneas generales eh, el plan de transición, quisiera hacer eh, varias consideraciones sobre la forma en la que hemos confeccionado este plan en primer lugar se ha analizado o se han analizado, mejor dicho, las principales experiencias internacionales disponibles con el fin de identificar las mejores prácticas para abordar la reactivación económica y también social con las máximas seguridades y en este sentido, la hoja de ruta, común, de, de ruta común para el levantamiento de las medidas de contención del COVID-19 presentada hace unos días por la Comisión Europea en la línea también de las recomendaciones eh, de la Organización Mundial de la Salud ha sido y es para el Gobierno de España una referencia clave. En segundo lugar, se han tenido en cuenta las enseñanzas eh, de otros lugares, pero siempre para adaptarlas a la realidad y a la diversidad de nuestro país. Todo con un único y exclusivo objetivo, y es el de recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Quiero destacar que el único propósito de este plan de desescalada es poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los españoles. El único propósito es acceder a lo que hemos llamado en anteriores comparecencias la nueva normalidad, hasta en tanto en cuanto no encontremos el remedio terapéutico o también la, la vacuna, a esa nueva normalidad manteniendo a salvo lo más preciado y es nuestro sistema de salud. Para la elaboración del plan de transición hemos recabado también la opinión y propuestas de expertos en el ámbito científico, sanitario, social, empresarial. Y de forma paralela y coordinada se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas e ideas con los responsables de las distintas administraciones. Singularmente las administraciones autonómicas, por supuesto, pero también las administraciones provinciales y las administraciones locales. Por tanto, este plan es el resultado de un trabajo colaborativo y también compartido entre distintas instituciones y también entre la administración pública y el conjunto del sector privado. Empresarios, sindicatos, sociedad civil en un amplio espectro. Hechas estas advertencias eh, preliminares, eh, permítame responder a la pregunta que planteaba en mi última comparecencia el pasado sábado y que me parece que es pertinente volver a plantear. ¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos eh, por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos eh, eh, gradualmente, no lo vamos a hacer de golpe el conjunto de la actividad ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. Por eso, la primera idea que me gustaría trasladarles es que la desescalada, la transición será gradual. La unidad será, en principio, de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. En concreto, les anuncio que se han establecido cuatro fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase o fase cero es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país, que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores, o la proyectada para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase uno. La fase uno o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, el pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%, en hostelería la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. En primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menos de seis años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente. Y, lógicamente, también para celebrar la EVAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva. Y, en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales, como salas de exposiciones, salas de conferencias, con un tercio de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo. Y si es al aire libre, serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad. Una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de dos metros. En la actividad vinculada con la restauración, se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija porque la casuística es muy amplia y he citado algunos casos a título ilustrativo. Posteriormente se dictarán, como he dicho antes, eh, las correspondientes órdenes por parte del Ministerio de Sanidad para establecer las normas y detallar todos los supuestos y sus condiciones. Desde estas bases, también les anuncio la duración de la desescalada. Es importante advertir algo que hemos aprendido a lo largo de estos meses largo de batalla contra el virus. Y es eh, que cada una de las eh, tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de dos semanas. Dos semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de seis semanas aproximadamente en consecuencia un mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de ocho semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El horizonte y el perímetro, por lo tanto, está auditado, está planificado. El Gobierno de España tiene el horizonte y la estrategia clara. El próximo fin de semana se permitirá, como anuncié en mi última comparecencia, la actividad física individual y los paseos con las personas que uno o una convive, siempre y cuando la evolución sea como hasta ahora. El próximo 4 de mayo entraríamos en la fase cero todos eh, los territorios eh, y, dada la incidencia mínima de contagios y si la evolución también lo permite, la isla de Formentera, en las Islas Baleares, y las islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa, en las Islas Canarias, anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada situándose en la fase 1. Por tanto, salvo estas islas, el conjunto del territorio español se situará a partir del 4 de mayo en la fase 0. Estas islas serán, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, desde el 4 de mayo situadas en la fase 1 que antes he descrito. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del plan eh, o del panel integral pasarán directamente a la fase 1. Y a partir de ahí, quincenalmente, evaluará el Ministerio de Sanidad, también en coordinación con las comunidades autónomas, el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas hasta aproximarse al calendario tentativo. Entramos, como dije, en mi última comparecencia juntos y saldremos juntos como país. Y si lo hacemos unidos y coordinados, yo estoy convencido de que luego lo lograremos mucho antes de lo que inicialmente hemos previsto. A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, como ven, en la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. Descenderemos en equipo, descenderemos a distintas velocidades, de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Mediremos cada semana, semana a semana, cada paso, en cada lugar, y antes de seguir avanzando, consolidaremos los pasos anteriores. No hay un calendario en consecuencia cerrado y uniforme para la desescalada. Avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento, lógicamente, como lo exija la protección de la salud de nuestros conciudadanos. Al concluir estas tres fases en cada territorio, Habrá concluido la desescalada y podremos decir que cada provincia o unidad territorial ha accedido a la situación de nueva normalidad. En tanto llega, lógicamente, como he dicho al principio de mi intervención, la vacuna o el remedio que, ex que extinga el virus. Terminarán en ese momento las restricciones sociales, económicas, pero se mantendrá en esa nueva normalidad la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal que deberán persistir hasta que contemos, como decía antes, con una vacuna que nos proteja contra el virus. En segundo lugar, como les he dicho, la desescalada tiene que ser asimétrica. Deberá ser asimétrica. La pandemia. Como he dicho en muchas ocasiones, eh, y gracias a la respuesta uniforme, homogénea que hemos dado en todo el territorio, la pandemia ha golpeado de manera desigual a nuestro país y las defensas sanitarias de las distintas zonas no se encuentran en un mismo estado. Por otro lado, es lógico que la diversidad geográfica, económica, demográfica de nuestro país y la amplia descentralización de nuestra Administración desaconsejan una escalada homogénea que han optado, por ejemplo, otros países. Por lo tanto, la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad, no avanzará al mismo ritmo en toda España, ni siquiera en cada una de las comunidades autónomas. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3 y la desescalada total no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio. La unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes, será la provincia, pero cabrán excepciones si resultan motivadas por las comunidades autónomas y tienen el, eh, la aceptación por parte de la autoridad delegada, en este caso del Ministerio de Sanidad. Y en esta unidad territorial será donde se producirá cada avance de fase en función de los criterios objetivos que definiré más adelante. Esta asimetría nos permite adaptarnos mejor a cada situación y cada lugar para avanzar hacia un destino final que es el de la nueva normalidad. La desescalada, finalmente, como he dicho antes, tiene que ser coordinada. En tercer lugar, coordinada. Es decir, se va a regir por unas mismas reglas, aunque se apliquen a velocidades diferentes y en espacios distintos en función del territorio. Hemos repetido innumerables veces que el virus no distingue de lindes administrativas, que, que somos interdependientes, que la desescalada tiene que ser en equipo y, en consecuencia, esa coordinación de la desescalada recaerá en el Gobierno de España en concreto en el Ministerio de Sanidad, que asumirá, en su condición de autoridad delegada en la materia, como consecuencia del estado de alarma, las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad social y profesional. Insisto en que esta coordinación del Ministerio de Sanidad no supone que las decisiones sean uniformes en todo el territorio nacional. Al contrario. La desescalada, no me cansaré de repetirlo, será distinta en función del territorio, será simétrica, es decir, los territorios podrán avanzar hacia esa nueva normalidad en distintas velocidades. Y estos avances se regirán por criterios objetivos, públicos, sobre todo de tipo sanitario y epidemiológico, y tendrán muy en cuenta el parecer, lógicamente, de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos y de las provincias. Pero habrá unas reglas coherentes y compartidas para estos avances. La pregunta es: ¿cómo se determinará el avance entre una u otra fase en cada lugar? Y la respuesta es clara: en base a criterios objetivos. Es decir, unos marcadores que compondrán un plan, un panel integral y que definirán la disposición en la que se encuentra cada provincia o cada unidad territorial para avanzar. En mi última comparecencia hice referencia a ese panel integral de marcadores, que es, lógicamente, eh, la recomendación que ha hecho el CAES que dirige el doctor eh, Simón. ¿Cuáles serán estas reglas, estos marcadores que dirán cuándo un territorio puede avanzar de fase, debe mantenerse o debe incluso retroceder, porque puede ocurrir? Bueno, en primer lugar, las capacidades estratégicas del sistema sanitario a las cuales en mi comparecencia del pasado sábado hice referencia. Capacidades estratégicas del sistema sanitario, tanto en su vertiente de atención primaria, que lógicamente en esta fase de desescalada va a cobrar una importancia absoluta, primordial, porque evidentemente necesitamos anticiparnos al virus y saber exactamente el momento en el que se produce ese contagio, pero lógicamente además de la atención primaria, pues la atención hospitalaria y eh, en consecuencia el número de camas UCI que se pueda tener en cada uno de los territorios. En segundo lugar, y junto a ello, la situación epidemiológica en la zona, es decir, el diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia. En tercer lugar, la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier otro espacio público. Y en cuarto lugar, los datos de movilidad eh, y los datos eh, socioeconómicos. Estos marcadores serán públicos serán transparentes, estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones, en este caso de las administraciones públicas, que van a determinar decisivamente la vuelta a la nueva normalidad en cada uno de los territorios. En resumen, lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad. Que discurrirá en cada zona a la velocidad que permita la situación, situación sanitaria de esa zona, medida de acuerdo con criterios absolutamente objetivos. El Gobierno es perfectamente consciente de la ansia que viven millones de españoles, sobre todo los más jóvenes, por recuperar cuanto antes el ritmo rutinario de su vida cotidiana. Lo hemos visto este pasado domingo reflejado en la alegría de los niños, de las niñas, al regresar al aire libre, al salir de sus casas. Pero también hemos aprendido una lección importante de estas últimas seis semanas, y es que nuestros alivios de hoy han sido conquistados con mucho sacrificio por parte de los sanitarios, de los policías, de los militares, de los trabajadores, de los mayores, de los menores. No los vamos a poner en riesgo por impaciencia. Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, sin duda alguna el Gobierno de España lo que va a hacer es elegir siempre la prudencia. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá entender, sin duda alguna, las razones. Justamente en esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. Ya no basta con encerrarnos tras los muros de nuestro hogar y con renunciar a salir al exterior para reducir así las posibilidades de contagio de un virus que se ha demostrado como altamente contagioso. Eso ya hemos demostrado que podemos hacerlo, con una disciplina social ejemplar y con una moral de victoria ejemplar, como ha demostrado la sociedad española a lo largo de estas largas semanas. Pero ahora toca lo más difícil, lo más complejo: seguir cada minuto las reglas de movilidad, de actividad social, para mantener a raya al virus, a la vez que recuperamos palmo a palmo espacios de movilidad y actividad social. Los protocolos de este trayecto de transición, de desescalada, han sido elaborados, como siempre ha actuado el Gobierno, con el saber de los expertos. La coordinación caerá sobre el Gobierno de España. La gestión corresponderá en gran parte a las comunidades autónomas, a las provincias, a los ayuntamientos. Pero el protagonista de esta etapa de desescalada son los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros. Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe porque no existe. Vamos a orientarnos por las certezas que nos da la ciencia, los expertos y por las lecciones que hemos aprendido en esta batalla en otros países y también singularmente en el nuestro. Por eso, este plan es también flexible y adaptativo. Debe ser necesariamente flexible y adaptativo. Pero dependemos, en definitiva, unos de otros. Cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica al conjunto de la sociedad española. Lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme. Pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho, y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Y falta tiempo, desgraciadamente, para que eso llegue. Hemos, en consecuencia, de frenar cuestiones que tienen que ver con la impaciencia, que entiendo perfectamente, pero esa impaciencia tenemos que combatirla y frenarla con cautela y guiarnos siempre por lo que dicen los expertos. Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas, podemos proteger también nuestra vida y podemos volver a recuperar nuestro país. Ese, ese es, en este momento, el mejor patriotismo. Cada día, no les quepa duda, recibo miles de mensajes y correos de ciudadanas, de ciudadanos, de hombres y mujeres que cuentan su experiencia en esta crisis y ofrecen su punto de vista. Todas, no les quepa duda, son examinadas y son tomadas en cuenta. Todas son valiosas, porque todas expresan una forma de ver que debemos casar con el conocimiento científico. Y puedo asegurarles que tratamos de escuchar, de tomar decisiones y también de rectificar cuando es preciso pensando solo en la salud de los españoles y en el porvenir de nuestro país. En estos días no hay nadie que no piense en lo que hará cuando lleguemos al final de este descenso en los reencuentros, en los viajes, en el renacer de planes y proyectos que quedaron aparcados. Ese día, desgraciadamente, aún no ha llegado. Hoy nos toca entender cómo es el camino que nos va a llevar hasta allí. Comprender que no lo conseguiremos con nuestro caminar en solitario, sino mediante la seguridad que nos proporcionan los demás. Que no hay forma de descender solo. Y, entre tanto, preparémonos todos y todas para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles. En nuestros centros de trabajo. Reconstruir unidos el tejido económico y la vitalidad social de España sin dejar a nadie atrás. Gracias. Pasamos, presidente, por tanto, al turno de palabras de los medios que hoy han resultado seleccionados para formular las preguntas al presidente. En concreto, esta lista, formada, si no hay ningún tipo de inconveniente técnico, por El Mundo Nació Digital. Onda Cero, dirigente digital, El Diario.es, Capital Madrid, Diario Ara, CNN, Canal Sur y redacción médica. Comenzamos con los micrófonos arriba, compañeros, por favor y pidiéndos que os identifiquéis por el mundo. Adelante. No llega tu sonido, Marisol. Si eres tan amable. Perdón, estoy ahora. ¿Me oís ahora? Adelante. Ah, perdón. Eh, Presidente, sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle por qué no ha optado usted por el sistema que sí que han eh, establecido otros países de fechas, que no sé si hubiera resultado algo más clarificador para los ciudadanos, ¿no? que hubieran sabido con cierta antelación a qué atenerse. Y luego eh, nos, había, nos ha anunciado en las últimas intervenciones que había sucesivos estados de alarma. Entonces, no sé si con esta nueva fase de transición que abrimos. ¿Vamos a seguir en estado de alarma o cabe la posibilidad de, de, de que haya otra serie de figuras eh, eh, constitucionales que, que varíen, aunque mantenga el control del Gobierno? ¿Cuál sería su horizonte? Luego, sobre el tema de los colegios, si usted tiene una fecha de apertura de los colegios, si va a ser junio, eh, la segunda quincena, después de estas tres fases que ha dicho, si va a ser julio. Y eh, por último, si no lo he entendido mal, lo que nos ha contado es que dentro de las provincias podrá haber determinadas zonas que tendrán, estarán en una fase o en otra, pero que esto dependerá de la petición que haga la comunidad autónoma. Confirmar también este último asunto. Muchas gracias. Muchas gracias Marisol por tus preguntas en relación con eh, el sistema que ha eh, seguido el, el Gobierno de España. Yo creo que es el sistema más eh, adecuado para la situación epidemiológica en nuestro país y, en segundo lugar, es el eh, sistema más adecuado también para nuestra propia realidad institucional y eh, territorial. Es cierto que ha habido otros países, por ejemplo Francia o también Italia, eh, que están eh, señalando fechas eh, a partir de las cuales se van a permitir la reapertura de, determinados, eh, de determinadas actividades económicas. Nosotros hemos considerado que es mucho más eh, certero, que es mucho más adaptable a la realidad empresarial, territorial e institucional de nuestro país el ir eh, creando fases distintas en base a las cuales también nosotros tengamos la capacidad de poder evaluar cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las capacidades sanitarias que tiene cada uno de los territorios y en función de ello ir transitando hacia esa nueva normalidad. Por tanto, creo que lo importante es... Que hemos visto o hemos, hemos eh, seguido las recomendaciones de la Comisión Europea, de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto cuáles son las experiencias que se están haciendo por parte de otros países europeos, también por parte de otros países, en este caso del sud sudeste asiático. Es cierto también que no hay una hoja de ruta clara, que somos de los primeros países que abordamos esa transición porque somos de los primeros países golpeados eh, por la epidemia, pero consideramos que es el mejor mecanismo, el mejor método. Para eh, poder abordarlo, dada nuestra realidad económica, social, territorial e institucional. Y permítame además que le diga una cosa, Marisol, que me parece fundamental. Desde el punto de vista de la motivación, del compromiso, lo he dicho antes, el Gobierno de España liderará eh, la transición. En segundo lugar, la coordinación será con las comunidades autónomas, con los municipios, los consejos, los cabildos y, lógicamente, también los ayuntamientos. Pero el protagonista es el ciudadano ya sea trabajador, ya sea empresario, empresaria, trabajador autónomo, en fin, eh, persona que, que trabaja en el hogar, estudiante, da igual. Al fin y al cabo, somos nosotros los protagonistas en esta batalla contra el virus. Y por tanto, el que como comunidad, ya sea en una provincia o ya sea en una isla, nos comprometamos entre todos a conductas sociales de responsabilidad social que nos permitan transitar de una fase a otra, a mí me parece también que es un elemento de motivación eh, que puede hacer que efectivamente esa transición se culmine con éxito. Uh, en relación con eh, los colegios, decirle que efectivamente, eh, con criterio general, eh, lo que hemos establecido, y así lo, lo dijo la ministra de Educación en una reunión, sucesivas reuniones que ha tenido con los consejeros de Educación, es que con carácter general el curso académico será en el mes de septiembre. Pero evidentemente, si estamos planteando una vuelta a la normalidad, a una nueva normalidad eh, también en lo económico, en lo laboral, pues es evidente que van a existir problemas de conciliación. Porque habrá padres y madres que ambos, en una unidad familiar, pues vayan a trabajar y, en consecuencia, no tengan la capacidad de poder, eh, digamos, dejar a sus hijos o con los abuelos, porque no pueden. Como sabemos, porque son un colectivo vulnerable al, al COVID-19 y, en consecuencia, se puede provocar esta dificultad de conciliación. Bueno, el, el Gobierno de España, en las distintas fases, lo que va a plantear, eh, en este caso, a la Federación Española de Municipios y Provincias, es reforzar todas las actividades que permitan la conciliación eh, por parte de los padres y madres de la vida laboral con la vida familiar. Y, en segundo lugar, lógicamente, vamos a establecer determinadas excepciones para que, en la fase 2, en la fase 2, pues lógicamente aquellos niños eh, que no eh, tengan, digamos, eh, la presencia familiar en sus casas, pues lógicamente tengan la capacidad de poder ir a un centro escolar. Y lógicamente también porque se tiene que celebrar la EBAU como uno de los elementos, de los principales hitos que tenemos en nuestro país para miles y miles de jóvenes en nuestro país. Y finalmente en relación con eh, los estados de alarma, efectivamente... Estamos planteando un horizonte de como mínimo seis semanas y como máximo esperemos ocho semanas. Es verdad que la figura que se ha establecido en muchísimos países, por ejemplo en Italia, en eh, Portugal, en Francia, creo recordar, si las cifras no me fallan, que más de 20 países en Europa tienen semejantes estados de alarma al que nosotros eh, tenemos en nuestro ordenamiento constitucional, es la figura que se ha utilizado eh, precisamente para frenar. El, el embate de, del COVID-19. Nosotros vamos a plantear, lógicamente, una nueva prórroga de 15 días, eh, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, porque consideramos que es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados y, lógicamente, nosotros plantearemos esa nueva prórroga al Congreso de los Diputados cuando termine eh, la prórroga que hemos planteado eh, para estos, eh, estos 15 días, que, si no creo recordar, eh, no, no recuerdo mal, me parece que acaba el 10 de mayo. Y me parece, además, que es importante porque... Uh, es importante que la ciudadanía vea que el control que la dirección que el liderazgo de este proceso de desescalada eh, lo tiene en este caso el ministerio de sanidad y en segundo lugar que lógicamente esa evaluación que vamos a tener que hacer en las distintas fases pues se tiene que hacer de manera compartida no solamente por el ministerio de sanidad que tendrá la última palabra sino también por las comunidades autónomas. Rogamos, por favor, a los medios que dosifiquen en lo posible sus preguntas. Hay todavía nueve turnos de palabra por delante. Y el siguiente lo tiene Nació Digital. Adelante. Sí, buenas tardes, presidente. Soy Sara González de Nació Digital. Eh, hay comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que piden que durante la fase de desescalada se apliquen franjas horarias que determinen, por ejemplo, cuándo pueden pasear los niños, cuándo pueden salir los mayores o cuándo se puede practicar deporte. No sé si se plantea el gobierno este formato. Y, por otro lado, su gobierno ha insistido en que esta crisis no la van a pagar los de siempre. Ha sido una frase que han ido repitiendo los distintos miembros del gobierno. ¿Significa eso que se van a tomar medidas que afecten, por ejemplo, al ámbito financiero o a los impuestos a las grandes fortunas? Porque hasta ahora no, no nos consta que se hayan anunciado medidas de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tus palabras. En relación con la primera pregunta de los horarios, eh, efectivamente, después eh, de la experiencia que vimos el pasado eh, domingo, eh, pues lógicamente el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de ordenar de alguna manera las salidas en todo el territorio español. Eh, hay comunidades autónomas, como efectivamente usted comentaba antes, la comunidad eh, autónoma de Cataluña, que sí que quiere efectivamente esas, eh, ese reparto horario, hay otras comunidades autónomas que lo quieren y otros territorios que no. Por tanto, estamos ahora mismo estudiando todas las posibilidades y a lo largo de los próximos días, pues lógicamente, daremos una respuesta más concreta a la cuestión que usted plantea, pero si la pregunta es si estamos valorando y lo estamos estudiando, la respuesta es que sí. Y en relación con la segunda de las preguntas, efectivamente sabe que este Gobierno, antes del decreto del Estado de Alarma y también, lógicamente, antes de que nos invadiera el COVID-19 eh, al conjunto de Europa y singularmente también a nuestro país, eh, uno de los planteamientos que estaba haciendo el Gobierno de España era la aprobación de una nueva fiscalidad. Hablábamos de que si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal y, en consecuencia, estábamos planteando, por ejemplo, la creación de nuevas figuras impositivas, como es el, eh, la digital o también el impuesto a las transacciones financieras. Pregunta ahora, Onda Cero. Adelante, Onda Cero. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan de Colmenero, de, de Onda Cero. Antes de nada, presidente, una aclaración. Acaba de comentar que se va a pedir una prórroga de 15 días para el estado de alarma. ¿Significa eso que en todas y cada una de las fases que nos acaba de describir se va a pedir nueva prórroga? Es decir, vamos a tener estado de alarma hasta finales de junio, que ha dicho que. Cuando volverá la nueva normalidad. Y luego, sí me gustaría preguntarle, presidente, por la unidad política, por, por el acuerdo, por el pacto. Cuando habla de un gran pacto de reconstrucción o pactos de la Moncloa o la comisión, eh, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Está usted dispuesto a empezar de cero también en un acuerdo político y no solo presupuestario? Esto es, incluso modificando el actual gobierno de coalición con Unidas Podemos para lograr. Ese pacto de, de estado con la oposición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Juan de, por tus palabras, eh, por tus preguntas, mejor dicho, en relación con la primera de las preguntas. Yo creo que es muy importante que tampoco perdamos el contexto. Esta es una pandemia global. Está afectando, lo he dicho en mi comparecencia y también en la anterior comparecencia del, del pasado sábado, eh, a, a cinco de las siete principales economías del mundo, a, a economías además que son hubs eh, eh, internacionales, como es el Reino Unido, como es Francia, como es España, como es Estados Unidos. En definitiva, es evidente que, que todos estamos experimentando la invasión y el golpe, el embate de, del COVID-19 a partir de ahí hay que ver cuál es la experiencia acumulada eh, y los, eh, digamos, eh, planteamientos de gobernanza que se están haciendo por parte de los distintos estados. la mayor parte de ellos, como he dicho antes, a marisol en la respuesta que me ha, preguntado, me ha planteado el, el diario el mundo, la mayor parte de los estados eh, lo que están planteando son estados de alarma, estados de emergencia. nuestro vecino portugal, por ejemplo, o eh, francia, por ejemplo, también el estado de alarma. es más eh, a mí como como presidente del Gobierno, se me ha planteado como reproche por parte de la oposición al principio del estado de alarma el que tardara unos días más de lo que tenían a su juicio que haber planteado el estado de alarma en España. Y además se ha demostrado eficaz. Hemos pasado, creo recordar que es importante este dato, hemos pasado de un 35% antes del estado de alarma de contagios diarios a tener ahora mismo un 0, 6%, el último dato en el día de hoy, de contagios. Algunas comunidades autónomas, algunos territorios prácticamente llevan semanas sin registrar ningún nuevo contagio y eh, con unos niveles eh, de fallecidos absolutamente inaceptables, pero mucho más, eh, digamos, controlados de lo que desgraciadamente hemos sufrido en pasadas semanas. El planteamiento que va a hacer el Gobierno de España sistemáticamente es el que he planteado desde el inicio, Juan de. Vamos, como usted sabe, a plantear decretos de alarma, de prórrogas de 15 días. Es más, las modificaciones que hicimos en el último decreto de estado de alarma, que es precisamente el que ahora mismo estamos disfrutando en su nueva prórroga, eh, confiere, en este caso, a la autoridad del Ministerio de Sanidad todos los poderes para, precisamente, poder afectar en determinados territorios, en determinados sectores, eh, conforme vaya la evolución de la epidemia. Pero la respuesta será, pediré la prórroga otros 15 días para abordar definitivamente eh, la transición. Quiero recordarle, porque me parece importante, que en esas cuatro fases que tenemos, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, y luego la nueva normalidad, cada una de las fases como mínimo durará dos semanas, estará su evaluación sujeta a una serie de criterios homogéneos en todo el país. Eh, que lógicamente las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sanidad y será el Ministerio de Sanidad quien decida cada 15 días qué territorios pueden pasar a la siguiente fase o qué territorios deben eh, situarse y continuar en la, misma, en la misma fase. Y finalmente, que eh, evidentemente en esos... Eh, Estados de alar este estado de alarma, pues lógicamente vamos a necesitar del apoyo no solamente de las comunidades autónomas, sino también, por ejemplo, de, las, eh, de los ayuntamientos. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reapertura de terrazas, como he dicho en mi primera intervención, pues que lógicamente vamos a necesitar del apoyo de los ayuntamientos. Hay cuestiones como puedan ser, por ejemplo, la reapertura de playas, que será en eh, la fase 3 que necesariamente vamos a necesitar también del apoyo y del protagonismo y el liderazgo de las comunidades autónomas, pero singularmente de los ayuntamientos. Y lo que quiero decirle con esto es que a partir del próximo 4 de mayo, no solamente estamos en esa fase cero en toda España, sino que hay tres islas en las Islas Canarias y una isla en las Islas Baleares que se van a ver beneficiados, dada su situación epidemiológica, y una vez evaluado sus capacidades estratégicas sanitarias, podrán pasar directamente en la semana del 4 de mayo a la fase 1. El resto de territorios, en función de los datos que nos suministren y la evaluación que haga el Ministerio de Sanidad, el 11 de mayo pasarían a fase 1, el conjunto de territorios. Pero insisto, siempre y cuando cumplan con ese panel integral de marcadores, objetivos, que van a estar al alcance de todos los ciudadanos, también de los medios de comunicación. Y que, lógicamente, serán los que nos permitan evaluar el grado de evaluación o de evolución de, esa, de, esa, de la epidemia en cada uno de los territorios. Hemos considerado que lo más importante era hacerlo a través de unidades, eh, digamos, de actuación eh, que nos permitieran eh, actuar de manera eficaz y eficiente. ¿no? Hemos pensado que lo mejor son las provincias, es la recomendación que nos hacen eh, también pues, los expertos, pero, lógicamente, también les hemos dejado. Eh, a las comunidades autónomas que eh, nos presenten propuestas alternativas motivadas en base a los criterios a ese panel al cual antes he hecho referencia. Y si está lo suficientemente motivada y podemos controlar la evolución de la epidemia en eh, unidades territoriales más desagregadas, pues lógicamente nosotros como Gobierno no tenemos ningún problema en adecuar, eh, digamos, nuestra estrategia de desescalada a la realidad tan plural y diversa que tiene nuestro país. Fíjese, por ejemplo, que cuando hablamos de provincia, las Islas Baleares son una única provincia, pero tienen distintas islas y les acabo de anunciar que a partir del 4 de mayo, pues la isla de Formentera va a poder pasar directamente a estar en la fase, en la fase 1. Y en relación con los pactos de reconstrucción, eh, lo he dicho en otras eh, comparecencias, lo que quiero fuera me gustaría tenerlo dentro. Creo que es además una demanda universal de la mayoría, vote a quien vote, piense lo que piense, crea en lo que crea, eh, a los políticos de la mayoría de los españoles. Quieren que Europa se una para dar una respuesta de recuperación social y económica a la grave crisis económica que estamos sufriendo, a la recesión en la que va a entrar, lógicamente, la economía europea y mundial como consecuencia de este parón eh, tan eh, agresivo y contundente e inesperado del conjunto de la actividad económica de, del planeta, de Europa y en España. Y, lógicamente, lo que estamos pidiendo a Europa es mayor compromiso, de unidad y de solidaridad. Bueno, pues yo creo que eso tenemos también que plantearlo en España acuerdos de reconstrucción social y económica que trasciendan quién gobierna en qué sitio. A mí, como secretario en este caso general del Partido Socialista, me, me produce orgullo ver a los líderes de, de la oposición del Partido Socialista en aquellos territorios donde no gobernamos, pues tender la mano para forjar un gran acuerdo, en este caso con otros partidos políticos que están al frente de las instituciones, para poner en marcha planes de, re, de reconstrucción social y económica. ¿Por qué no podemos tenerlo en España? De hecho, ninguno de los miembros del Partido Socialista allí donde han tendido la mano han exigido ni la ruptura de los gobiernos de coalición en, eh, en los distintos territorios. Por tanto, creo que la cuestión que usted plantea me parece que no ha que no lugar. Y de hecho, ya le digo yo, honestamente no la, no la aceptaría. Si uno quiere pactar, quiere acordar la reconstrucción social y económica, lo que tiene que centrarse es en eso, en las políticas. No estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste a uno el, el gobierno que, que ahora mismo lidera un territorio o su país. Es el turno ahora de Dirigentes Digital. Adelante. Hola, buenas tardes. Mario Talavera, de Dirigentes Digital. Tras las imágenes que se han producido este fin de semana con concentración de muchas personas en algunos lugares en España, ¿se propone el gobierno incrementar el control a la ciudadanía para evitar que puedan producirse? Nuevos repuntes de casos con la permisividad de, de hacer ejercicio. Luego, desde economía, se ha dicho esta mañana que las condiciones de la desescalada se pueden adaptar a cada rama de actividad económica. Y quería saber si esto quiere decir que podrían seguir en marcha mecanismos como los ERTES después de que acabe el estado de alarma y cuánto tiempo. Y por otra parte, se ha venido anunciando que este mes de mayo se pondría en marcha el ingreso mínimo vital y estamos a 28 y aún no sabemos nada. ¿Cómo y cuándo se va a saber si, si va a entrar en vigor? Muchas gracias. Bueno, se lo agradezco, Mario, las preguntas. Eh, en relación con la primera de las eh, cuestiones que ha planteado sobre el control a los adultos, eh, a, los, eh, a los españoles, como consecuencia de algunas de las imágenes que vimos, y como ha dicho el ministro del Interior en algunas otras comparecencias que fueron absolutamente anecdóticas, decirle que la sociedad española es adulta. Es adulta. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que me emocionó y que dice mucho además de la disciplina social en la que, con la que estamos eh, enfrentándonos al COVID es que, por ejemplo, en las redes sociales pues, hubo muchos hashtags vinculados precisamente con eso, con, con llamar la atención a aquellas personas que no cumplieron eh, con las eh, condiciones eh, que se plantearon por parte, en este caso, del Ministerio de Sanidad eh, para la salida, en este caso, de, los, eh, de las familias con, eh, con los menores. Y quiero recordarle además a esa minoría que, que fue incumplido, de, de estos requisitos, que no son requisitos caprichosos que plantea el Gobierno de España porque sí. No lo son. Son requisitos que vienen avalados por la ciencia, por los expertos y también por la experiencia. Porque si algo ha quedado demostrado a lo largo de estos meses es que este es un virus altamente contagioso, altamente contagioso. Y si queremos recuperar espacios de libertad, si queremos recuperar espacios de, de alivio para para poder hacer deporte o para poder pasear con nuestra pareja, con nuestro conviviente, o para que nuestros niños y niñas salgan y puedan disfrutar de, del buen tiempo que, que se avecina, pues lógicamente tenemos que cumplir con las, eh, los requisitos, los criterios que estamos mar marcando desde la autoridad sanitaria. No lo hacemos por capricho, lo hacemos precisamente para protegernos y para proteger al conjunto de la ciudadanía ante el embate del virus, un virus que sigue ahí, es un virus que tenemos controlado. Pero es un virus que todavía contagia a un millar de media de personas al día. Es un virus que está matando a, a personas en nuestro país, sobre todo a mayores, a personas mayores, que son los más vulnerables, o a las personas que sufren patologías. Por tanto, primero, no minusvaloremos el riesgo que tenemos enfrente, el reto tan extraordinariamente complejo que tenemos enfrente. No lo minusvaloremos y sobre todo seamos solidarios. Hemos demostrado a lo largo de estas semanas un espíritu de comunidad. Eh, pues que en algunas ocasiones había gente que lo podía poner en duda. Y hemos demostrado ejemplaridad en el cumplimiento de una regla tan, digamos, ajena a lo que pueda ser la cultura de nuestro país del confinamiento, de la restricción de movilidad. Y lo hemos hecho precisamente porque queríamos defender la salud pública, queríamos salvar vidas. Y este es el planteamiento que está haciendo el gobierno de España. Es un planteamiento donde, ahora que se dice en algunas ocasiones la ideología, pues mire, la, la ideología del gobierno de España es la de poner a España en marcha y la de salvar vidas y proteger la salud de los españoles. Por tanto, yo lo que pido es esa disciplina social, ahora mismo es cuando la estamos poniendo a prueba, no en el confinamiento, sino en el cumplimiento de una serie de reglas con las cuales todos y cada uno de nosotros nos vamos a proteger y vamos a proteger a nuestros conciudadanos. En relación con eh, eh, lo que ha dicho usted de los sectores, eh, lo he explicado en mi, en mi primera intervención. La filosofía de la transición, de la desescarada que estamos haciendo, es una filosofía de cuatro reglas. E incorporo una nueva. La primera es la gradualidad. La segunda es la simetría, es decir, la diferenciación territorial, porque es distinta la evolución de la epidemia en cada uno de los territorios. La tercera es la coordinación. Y la cuarta es la adaptabilidad. Por tanto, gradualidad, asimetría, coordinación y adaptabilidad. Sobre la asimetría y la coordinación, ya lo he explicado en anteriores preguntas de sus colegas. La adaptabilidad, lógicamente, al hilo de las preguntas que me hacían también sus colegas, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. La ciencia todavía desconoce muchos aspectos de este virus. La ciencia está investigando a fondo y de manera contrarreloj, no solamente en España, sino en el conjunto del mundo, las principales corporaciones farmacéuticas, para encontrar cuanto antes o la vacuna o un remedio terapéutico. Por tanto, nos estamos enfrentando a algo eh, que desconocemos y, por tanto, no solamente tenemos que ser precavidos, sino que tenemos que adaptar nuestra estrategia a ello. Por eso hemos elegido las fases, hemos optado por este camino, no por poner fechas, porque a lo mejor esas fechas no se cumplen. Y quien pone fechas, los gobiernos que están poniendo fechas, entiendo que lo hacen con la mayor capacidad de previsión, hasta incluso de buena voluntad, y actúan de buena fe. Pero a lo mejor no se cumplen. A lo mejor porque pueden ad adelantar esa fecha o porque tienen que retrasarla. Nosotros hemos optado por este camino de, de fases espaciadas en dos semanas porque entendemos que es la capacidad de adaptación que se nos da de respuesta a la realidad epidemiológica en cada uno de los territorios. Así de sencillo. Gradualidad. La gradualidad es lo que le he dicho antes. Es que no vamos a salir a partir del 4 de mayo o al 11 de mayo a hacer lo que hacíamos antes y como lo hacíamos antes de golpe. No, como lo hacíamos antes no. Tendremos que salir. Como hemos dicho antes, por ejemplo, cuando utilicemos el transporte público con la mascarilla. Si queremos ir, eh, por ejemplo, pues a, a una terraza, pues tendrá que estar reglada en función del distanciamiento social eh, que se nos indique por parte de las autoridades sanitarias. Si queremos ir a la playa, nos no ocurrirá lo mismo. Si queremos hacer deporte, pues si antes corríamos con un amigo o con un grupo de amigos, lo tendremos que hacer solo. Si tenemos que coger la bicicleta, tendremos que hacerlo también solos. Si queremos pasear, tendremos que hacerlo no con el amigo que vive en la manzana de al lado, sino tendremos que hacerlo con el conviviente. ¿Por qué? Para evitar contagios a esas personas. De ahí que, por ejemplo, el domingo pasado dijésemos eso, dijésemos que, que, que lo que no podíamos hacer es eh, caminar y pararnos a hablar con eh, otras personas que a lo mejor llevábamos semanas sin, sin verlas, porque lo que queremos es precisamente proteger a cada una de las unidades familiares del contagio. Por eso, por ejemplo, que hemos dicho que eh, en la reapertura de los locales comerciales, de la actividad comercial, pues vamos a reservar unas horas específicas para los mayores de 65 años, porque es el colectivo más vulnerable, también las personas con distintas patologías al COVID-19, y en consecuencia también las actividades económicas. Vamos a apostar, en primer lugar, por los pequeños comercios. Por eso en la fase cero, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, pues a lo mejor antes nos gustaba eh, comer una paella en el restaurante de al lado de nuestra casa, ahora lo que vamos a hacer es poder pedirle a ese cocinero que nos prepare una paella y nosotros recogerla, llevárnosla a casa y comerla en casa. En fin, vamos a tener que ir aprendiendo en esta nueva normalidad que estamos dibujando, construyendo entre todos, para protegernos y proteger al conjunto de la sociedad del, de la contaminación y el contagio del virus. Y en relación con el ingreso mínimo vital, es uno de los compromisos del Gobierno de España, lo vamos a poner en marcha. Estamos francamente preocupados, lógicamente, por, los, eh, por la pobreza que se puede, eh, que se puede aumentar. Y va a decir nacer. Al contrario, antes de la crisis ya existía pobreza en nuestro país. Sabe que este es un gobierno que siempre ha. Eh, yo personalmente, además, he hablado y mucho y he alertado de la lucha contra la pobreza infantil, que afecta a más de dos millones de niños y niñas en, en nuestro país. Y, lógicamente, pues una, una de las políticas de innovación que vamos a plantear inmediatamente pues es lógicamente esta renta mínima en la que ahora mismo pues, estamos eh, trabajando en el Gobierno y lógicamente pues, tenemos que hablar con las comunidades autónomas porque sabe que las políticas sociales están en manos de las comunidades autónomas. Es el turno del diario .es. Adelante. Yo, yo quería recoger el guante de la pregunta del compañero eh, sobre los ERTE. Si sabe ya el Gobierno, si tiene decidido prolongarlos más allá de que acabe el estado de alarma. Y luego también si la recomendación sigue siendo el teletrabajo hasta el mes de junio. Y respecto al estado de alarma, no me ha quedado muy claro en las respuestas anteriores a los compañeros. Entiendo que si es el Ministerio de Sanidad el que va a controlar cuando las distintas provincias van eh, adaptándose a las nuevas fases, entiendo que el estado de alarma se prorrogará durante todas esas fases. Y ya por último, eh, cuando acabe la fase 3, eh, la vuelta a la nueva normalidad, ¿en qué condiciones eh, eh, será? Gracias. Pues muchas gracias, Irene, por tus preguntas. En relación con la primera de las preguntas de los ERTES, efectivamente el Gobierno de España lo está estudiando y está hablando, además, es uno de los elementos del diálogo social eh, con eh, los sindicatos y también con los empresarios. Eh, en segundo lugar, en relación con el teletrabajo... Eh, pues decirle que efectivamente el planteamiento que estamos haciendo en el, eh, en el cronograma de fases es el, el planteamiento de que el trabajo sea preferente eh, hasta al menos eh, eh, llegar a la fase 3 eh, y en segundo en tercer lugar en relación con eh, su pregunta sobre el estado de alarma nosotros vamos a ir paso a paso tenemos un horizonte como mínimo de seis semanas y como máximo esperemos esperemos de ocho semanas y vamos a ir paso a paso vamos a ir 15 días cada 15 días, y en función de la evolución eh, que tenga la epidemia, pues, pues lógicamente iremos planteando eh, distintas medidas. Pero creo que lo que es importante es que, digamos, la arquitectura que nos ha permitido contener la pandemia, doblegar la curva, hacer que haya hoy más eh, curados que nuevos contagiados diarios, pues sea la arquitectura que nos permita no, no tener que retroceder y, en consecuencia, definitivamente vencer al, al virus contenerlo y en consecuencia alcanzar esa nueva normalidad. y esa nueva normalidad, pues, efectivamente, eh, tendrá eh, la apertura total, pues, lógicamente, de la actividad económica, pero lógicamente con unas condiciones, eh, digamos, de, 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 de distanciamiento social, de protección distintas a las que hemos tenido antes del estado de alarma, de la invasión, del covid-19, hasta que, pues, encontremos, o bien el remedio terapéutico, o bien la vacuna al covid-19. Pregunta Capital Madrid. Creo que solo la escuchamos, pero adelante. Eh, sí, hola, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, José Luis Marco, de Capital Madrid. Dos cuestiones. Habla mucho de la nueva normalidad. El camino a esa nueva normalidad es el que nos han marcado hoy los datos de la EPA. Y luego, por otro lado, el consejero delegado del Santander. Eh, ha pedido hoy eh, más líneas SICO eh, ante la gran demanda que tienen por parte sobre todo de pymes y autónomos. ¿Cuándo piensa el gobierno activar un nuevo tramo y a lo mejor que sea superior a los 20.000 millones de euros como han sido los dos anteriores? Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. En relación con la primera de las preguntas, sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo precisamente a, a nuestra conducta social. A eso estamos hablando con la nueva normalidad y, lógicamente, también al funcionamiento del sector económico eh, con una serie de medidas de higiene, de autohigiene, que lógicamente todos tenemos que cumplir para evitar la propagación de, del contagio. Lógicamente, como pueda comprender. Eh, yo lo he dicho además en algunas otras eh, comparecencias públicas, el impacto del parón de la actividad económica, tanto en términos de PIB como de creación de empleo, en este caso de destrucción de empleo, y de impacto social sobre la desigualdad, sobre todo en colectivos muy precarizados, como son los jóvenes, como son aquellos trabajadores y trabajadoras con contratos temporales o incluso también las mujeres, pues es enorme. Y lo he dicho antes, es evidente, todas las proyecciones están ahí va a entrar la economía global y, en consecuencia, también la economía europea y la española en una recesión de una extraordinaria proporción que va a exigir no solamente de un, un compromiso muy fuerte del conjunto de la Unión Europea para poner, como ha propuesto España, en marcha un fondo de recuperación económica de 1,5 trillones de euros, que es algo... Eh, que creo que, que, que está en consonancia y en concordancia con la envergadura del desafío económico que tenemos por delante, y lógicamente también esa apelación a la reconstrucción social y económica que estoy pidiendo no solamente a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los agentes sociales, sino singularmente también a los eh, partidos políticos. Y en relación con la segunda de las preguntas, eh, decirle, José Luis, que el, el Gobierno de España se ha comprometido a llegar hasta 100.000 millones de euros. Eso no, sabía, no había ocurrido nunca. Nunca. Llevamos ya eh, dos líneas ICO de 20.000 millones de euros. Prácticamente ya hemos eh, eh, culminado eh, con la primera de esas líneas, de 20.000 millones de euros. La práctica totalidad de esas, eh, de esas, eh, de esas líneas de, de avales, de garantías, eh, lógicamente están concentradas en eh, más de un 90% en pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Y decirle que nosotros estamos... Muy al tanto, y estamos recibiendo también quejas por parte de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, sobre el trato y las, eh, los planteamientos que se están haciendo por parte de determinados bancos. Y en consecuencia, también nosotros, en las próximas líneas ICOS que estamos poniendo en marcha, eh, estamos aprendiendo de cuál es la experiencia. Y lo que les pedimos a los bancos, eh, al sector financiero en concreto, es que trabaje porque cuanto antes lleguen esas líneas eh, de garantías y de liquidez a quienes. Eh, para fueron, para quienes fueron concebidas que son los trabajadores autónomos y también las pequeñas y medianas empresas. Pregunta ahora El Diario Ara. Hola, buenas tardes. Soy Mariona Ferrer y Fornells del Diario Ara. Una aclaración, la limitación será por provincias o otras áreas geográficas ha dicho, si lo argumenta bien la comunidad. Eso significa que las restricciones de movimiento se mantienen hasta la fase 3, es decir, si tenemos un familiar en otra provincia, podemos acudir a visitarle, en qué argumentación va a tener y si va a ser a finales de junio o esa, ese fin de la restricción, y también dentro de la misma provincia, si será posible, cuándo será posible visitar a un familiar o a un amigo en, en otra casa, en su casa. Y en relación a los marcadores, ¿puede especificar cuáles son los límites o si el Gobierno hoy mismo nos lo va a transmitir? Gracias. Muchas gracias María por tus preguntas. Vamos a ver, en relación con la primera de las eh, cuestiones, eh, y además le, honestamente le digo que le agradezco que me haga esta pregunta porque me parece muy importante que, que lo, la opinión pública conozca cuál es, digamos, la metodología que vamos a seguir en estas fases. Um, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, eh, lógicamente, eh, estar confinados en nuestros hogares y eh, ahora lo que estamos planteando es que haya una mayor libertad de movimiento pero que esa libertad de movimiento sea eh, intraprovincial, sea en tu provincia, en la provincia en la que vives. Si una comunidad autónoma, eh, por poner el ejemplo de Cataluña, dado que usted eh, es del diario Ara, pues eh, plantea el que el Valle de Arán, por la singularidad, por su propia idiosincrasia y porque efectivamente las capacidades estratégicas eh, sanitarias pues eh, así lo, eh, lo permiten, pues ser una, una unidad de acción diferenciada, pues lógicamente el Ministerio de Sanidad tendrá que decidir si eso es posible o no es posible. Es decir, nosotros, ante todo y sobre todo, lo que queremos es proteger la salud pública de los ciudadanos, vivan donde vivan en nuestro país, y en segundo lugar, salvar vidas. Así de sencillo. Y a partir de ahí, poner España en marcha, cada uno de sus territorios, cada una de sus localidades. Punto uno. Punto dos. Las fases, lógicamente, están hechas como he dicho antes, para que sean graduales en, dist en distintos sectores, también en nuestros hábitos eh, sociales de uso del espacio público y, lógicamente, también asimétricas, porque la evolución de la pandemia es distinta en cada territorio. Aunque suene paradójico, es distinta en cada territorio porque hemos utilizado una, o hemos dado una respuesta homogénea eh, como si todo el territorio español tuviera una evolución de la pandemia semejante. Al foco que teníamos, al principal foco que teníamos hace semanas, que fue precisamente la comunidad de Madrid y algunas otras comunidades. Eso ha beneficiado a comunidades autónomas como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, como Galicia, como Asturias, como Valencia, etcétera, etcétera. Bien, como hemos dado esa respuesta homogénea, ahora tenemos la capacidad de que esa transición hacia esa nueva normalidad pueda ser asimétrica, pueda ser territorializada. Pero lo que no podemos permitirnos es que, imagínese, imagínese, que hay una provincia que está en la fase 1 y una provincia limítrofe está en la fase 3 y, por tanto, tiene una mayor capacidad de movilidad. No se puede permitir la movilidad de la provincia de la fase 1 a la fase 3. Para poner el caso del ejemplo que usted ha dicho, de eh, pues reunirte con un amigo o con una amiga o con un familiar que viva en una población limítrofe, pero en una provincia distinta. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos elevando el riesgo y la probabilidad de que la contaminación se pudiera propagar de una provincia a otra. Y eso no podemos permitir. Por tanto, el planteamiento es que la movilidad intra, eh, interprovincial se producirá cuando lleguemos a la fase de nueva normalidad. Es decir, cuando hayamos transitado... Desde la fase cero hasta la fase de nueva normalidad. Esto no significa, como usted sabe, María, que por motivos laborales, si una persona trabaja en Madrid pero vive en Segovia o vive en Toledo o vive en Guadalajara, por poner eh, otro ejemplo de otra, de, otro, de otra parte del país, pues lógicamente tenga que desplazarse por motivos eh, laborales. O imagínese que desgraciadamente pues, eh, ha fallecido un familiar que vive. En, en Cáceres, y si usted pues, eh, eh, reside en Badajoz, pues, lógicamente también se puede desplazar, se puede desplazar para acompañar, eh, por ejemplo, a, en, en el caso de los velatorios, que estarán eh, permitidos bajo determinadas circunstancias en la fase 1 y siguientes fases, pues lógicamente a los, a los familiares. Por tanto, esas son medidas que ya estaban planteadas en el, 14, en el, en el Real Decreto Ley de, del 14 de marzo con el primer estado de alarma, pero que lógicamente… Eh, bueno, pues están exceptuadas por razones laborales o de causa mayor como las que le he descrito. pero lo que signifique el que usted, por ejemplo, eh, pueda ir a su segunda residencia en otra provincia hasta que no estemos, hasta que esas dos provincias en la que vive y en la que usted tenga la segunda residencia no estén en la nueva normalidad. usted no podrá, no podrá disfrutar, digamos, de esa segunda residencia. si esa segunda residencia, usted la tiene en la misma provincia en la que vive, entonces sí lo podrá hacer. Lo podrá hacer desde eh, la fase 1. Pero eh, la, mo la movilidad eh, interprovincial, lógicamente, tiene que estar restringida porque lo que queremos es evitar la propagación del virus eh, de, una, de una unidad de acción a otra. Y en relación con los marcadores, eh, decirle que bueno, va a haber eh, posteriormente una, eh, un briefing eh, de vicepre la vicepresidenta de Transición Ecológica, que es la encargada de ejecutar este plan de desescalada y el ministro de Sanidad eh, para explicarles más en detalle los marcadores. Son marcadores que desde el punto de vista técnico y político ya han sido acordados por parte del Ministerio de Sanidad con las autoridades o con los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas, con sus responsables técnicos y que yo adelanté precisamente. En, en mi comparecencia del pasado sábado eh, y también se dio a conocer por el informe de los expertos del CAES el pasado domingo que me hizo entrega el doctor Simón. Y que, básicamente, como usted bien sabe, pues está centrado en las capacidades estratégicas de sanidad, es decir, atención primaria, eh, número de camas UCI en, 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 en las unidades de acción, en este caso, si seguimos con el ejemplo de las provincias. También el número de test, PCR, la capacidad de detección y anticipación que tengamos eh, al, a, para evaluar el número de contagios que se pueda producir y, lógicamente, pues esas medidas colectivas de higiene eh, que bueno, pues, van a formar parte de esa nueva normalidad a la cual antes hacía referencia. Toma la palabra ahora CNN. Adelante, CNN. Buenas tardes, presidente. Laura Pérez Maestro, de CNN. Más de 38.000 profesionales sanitarios se han contagiado con COVID-19 en España, una cifra altísima. ¿Por qué no publica el Gobierno el número de profesionales sanitarios muertos eh, por coronavirus? Médicos y e enfermeras han denunciado repetidamente no tener el equipo de protección necesario para enfrentarse al coronavirus. ¿Acepta su Gobierno la, la responsabilidad por esta gran infección en profesionales sanitarios? Y finalmente. ¿Por qué es tan difícil aumentar el número de pruebas en nuestro país siendo tan importantes para esta etapa de desescalada? Piensa, sabiendo lo que sabe hoy, que el gobierno debería haber mandado a empresas españolas producir el test en lugar de depender de países como China. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por eh, tus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, eh, honestamente lo, lo preguntaré al CAES, no, no tenemos ningún problema. Eh, el criterio que ha seguido siempre el Gobierno de España es de máxima transparencia en eh, todos los datos que estamos, eh, que estamos dando. En, en segundo lugar, decirles que la principal obsesión que ha tenido el Gobierno de España ha sido el de dotar y proveer de EPIS a quienes están en primera línea, que son el personal sanitario. Nos hubiera gustado proveerles eh, con mayor anticipación en un mercado tan intenso y tan tensionado como el que hemos visto a nivel internacional eh, pero desde luego creo que lo que antes era una urgencia pues hoy afortunadamente gracias al buen hacer no solamente de las comunidades autónomas sino principalmente del gobierno de España esa provisión de EPIS y de material médico pues está empezando a, a cubrirse en, en un amplio espectro. Respecto a la, la otra de las de la siguientes de, la, de sus cuestiones en relación con los test bueno yo creo que hay, eh, hay eh, datos que eh, avalan el que el gobierno de España está, está realizando muchísimos tests y que además es uno de los países con más eh, número de tests realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 eh, primeros países de la OCDE eh, y eh, el número de test. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Job Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales, en concreto 1.345.560. Es más, si cogemos los datos de, de, de la OCDE de ayer, eh, prácticamente que los países que están a la cabeza son países... Eh, sin, por supuesto, querer compararnos con nadie, pues países con un menor volumen de, de habitantes, salvo, en este caso, Italia, que junto con nosotros pues está a la cabeza en esa clasificación que le hizo la OCDE. Pero bueno, en todo caso, ¿qué es, ¿qué es lo que quiero decirle? Pues que España ha hecho un esfuerzo notable en la realización de, tres, de test, de 1,3 millones de pruebas totales, y hay pocos países entre los grandes eh, que hagan más pruebas que España yo creo que esto si algo demuestra es precisamente bueno pues el compromiso de todas las instituciones por tratar de dar una respuesta urgente a un problema importante como es efectivamente saber eh, eh, quiénes están contagiados para proceder eh, posteriormente a su aislamiento y a su cura y decirle además también que en la semana de, de que, que hemos comenzado pues hemos empezado a hacer el test de, de seroprevalencia que nos va a permitir de aquí a unas semanas tener un, una muestra lo suficientemente un estudio lo suficientemente representativo de cuál ha sido el número de la población el porcentaje de la población española que ha estado en contagio en contacto mejor dicho con el con el virus o que ha sido contagiada por el virus con lo cual Creo que estamos también en estos asuntos a la cabeza de muchos otros países occidentales en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Turno para Canal Sur. Adelante, Canal Sur. Hola, Carmen Torres, de Canal Sur. Presidente, en la fase 1, en la que está hablando de una libre circulación dentro de una provincia, que se puede ir a una segunda residencia si es dentro de una provincia significa que dentro de esa provincia acaba el confinamiento. puede haber movimientos, por ejemplo, para visitar familiares o cenar con amigos. Eh, en segundo caso, si una isla o una provincia eh, tiene ya una fase adelantada, la dos o la tres, que pueden abrir hoteles y playas, pero las limítrofes no. Eh, no se puede acceder a esos servicios. y también, a nivel político, le quería preguntar, creo que no quedó claro en la conferencia de presidentes del domingo, si las comunidades pueden contratar obra pública o no. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tus preguntas. En relación con la última de las cuestiones, hoy mismo creo recordar que ha sido el ministro de Fomento quien ha anunciado, el Ministerio de Transportes, mejor dicho, quien ha anunciado eh, la contratación de, de obra pública. En relación con las provincias, decirle que efectivamente eh, lo que estamos es eh, definiendo entre todos esa nueva normalidad, y que efectivamente solamente se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o no a la casa de, eh, de un familiar. Como he dicho antes, en función de la fase en la que estemos, se podrá hacer o no, en la primera fase o en la fase cero lógicamente no, no, está, no está contemplado. Lo que están contemplados son otro tipo de, de actividades en las que a lo mejor pues, se puede ir a tomar eh, pues, una cerveza o un vermú pues, a una terraza eh, con una determinada eh, bueno, pues, serie de condiciones eh, de, de distanciamiento y de higiene eh, que lógicamente se tienen que garantizar en este caso por, eh, por el pequeño establecimiento y lógicamente también por los ayuntamientos. Y como usted bien ha dicho, Carmen, pues efectivamente, si eh, por ejemplo... A, eh, no sé, pongamos el caso de la provincia de Almería, que eh, pues bueno, le tengo un cierto cariño y la provincia de, eh, no sé, pues, pongamos eh, eh, la de Cádiz. Bueno, pues, si, si en si usted vive en Almería y, y está en la fase 2 y Cádiz está en la fase 3, pues lógicamente no podrá eh, transitar o no podrá ir de Almería a Cádiz a disfrutar de los servicios eh, pues tan fantásticos que tienen en Cádiz hoteleros. Tienen que esperar todas las provincias a la nueva normalidad, es decir, haber, haber transitado todas las fases. En el momento en el que Almería, Cádiz o Sevilla y Cádiz pues tengan el, estén en la nueva normalidad, pues lógicamente eh, quien tenga una segunda residencia en Cádiz y viva en Sevilla podrá ir, o quien eh, viva en, eh, en Cádiz y quiera disfrutar de las playas de Almería, pues podrá hacerlo, pero siempre en la nueva normalidad, no antes. Vamos eh, por último a Redacción Médica. Adelante Redacción Médica. Buenas tardes, presidente. Juan Manuel Fernández de Redacción Médica. Bien, yo le quería hacer tres preguntas después de haber hablado durante tantas semanas del sobreesfuerzo inmenso que han hecho los trabajadores sanitarios, se plantea el gobierno en ese plan de reconstrucción un refuerzo del Sistema Nacional de Salud, pero con dotación económica propia. También le queríamos preguntar sobre si el gobierno va a tener la iniciativa de un plus económico para todos estos trabajadores sanitarios eh, o si va a delegar en las comunidades autónomas esta cuestión. Ejemplos, Francia, por ejemplo, ha propuesto un plus de 1.500 euros netos por trabajador. Y finalmente, hay una inquietud que nos llega de nuestros lectores y es que hay 16.000 graduados en medicina esperando para saber cuándo se incorporan a su periodo de formación MIR en, al Sistema Nacional de Salud. Normalmente se incorporan a finales de mayo pero este año no está pudiendo ser así y están bastante intranquilos. Entonces, ¿está planificado su incorporación en el SNS y para cuándo? ¿En alguna de las fases? Pues muchas gracias eh, por eh, sus preguntas. En relación con la, la última de las cuestiones, eh, los estudiantes MIR, decirle que el Ministerio de Sanidad está trabajando en ello y que esperemos, esperamos en, las próximas, en los próximos días darles una respuesta efectivamente a, a esta preocupación tan amplia por parte de muchísimos estudiantes eh, de medicina. Pero tendrán una respuesta pronta. En, en las próximas semanas tendrán una respuesta pronta en cuanto a eh, cuándo incorporarse. Eh, esto me permite hilarlo con la segunda de las eh, cuestiones y es eh, efectivamente el, 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 traba, el trabajo que están haciendo impagable los profesionales sanitarios. Como sabe. Eh, son las comunidades autónomas quienes eh, tienen competencias sobre eh, eh, las políticas sanitarias y también, lógicamente, sobre el personal, sobre los profesionales sanitarios, y, y evidentemente serán las comunidades autónomas quienes decidan en el marco de sus competencias eh, qué políticas seguir retributivas. Lo que es evidente es que, desde el punto de vista del Gobierno de España, no solamente los profesionales sanitarios, sino también otros muchos pues han hecho un trabajo encomiable, están haciendo un trabajo encomiable, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, en fin, eh, incluso había algún colega que me preguntaba antes que usted por los artes hay trabajadores y trabajadoras de la seguridad social, del sepe, del servicio público de empleo que están trabajando día y noche para que precisamente los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar cuanto antes su prestación. somos muy conscientes de que como consecuencia de, de la demanda tan importante y tan ingente que hay de trabajadores y trabajadoras para cobrar la prestación, que estamos teniendo dificultades en la gestión, pero estamos intentando dar la, la pronta respuesta que lógicamente merecen eh, esos trabajadores. Eh, por tanto, no, no le digo que no, pero creo que es algo que tendremos, lógicamente, que enmarcar en un gran acuerdo con las comunidades autónomas, que son precisamente ellas las que tienen eh, la competencia sobre sus empleados. Eh, y esto creo que es eh, algo importante de recordar, me refiero para los profesionales sanitarios. Pero, lógicamente, el Gobierno de España es empático a, a esta causa y, a esta, y a, esta, a esta cuestión que usted ha planteado. Y, finalmente, vinculando esto con la primera de sus preguntas, este es un Gobierno que desde el principio de la pandemia ha dicho algo bien claro, y es que la lección que tenemos que sacar de esta pandemia es que tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar, que tenemos que reforzar nuestro estado del bienestar, que necesitamos tener un sistema nacional de salud mucho más fuerte de lo que tenemos. No porque nuestros profesionales sanitarios no hayan dado el do de pecho que lo han dado, que hayan trabajado hasta la extenuación, como lo están haciendo horas, horas y horas, duplicando turnos y, y, y bueno, pues eh, haciendo eh, una, una labor encomiable para proteger y salvar vidas, sino porque precisamente tenemos eh, que aprender que hay pues, servicios que reforzar, por ejemplo, el de atención primaria, que tenemos también que reforzar los servicios de salud pública que durante estos últimos años desgraciadamente pues han, se han visto deteriorados porque se han priorizado otra serie de cuestiones por parte de los distintos territorios y por tanto todo esto entra dentro de ese planteamiento que hemos hecho a las fuerzas políticas y a los, eh, las comunidades autónomas de sacar extraer lecciones para que en un futuro no nos vuelva a ocurrir pero mientras tanto qué es lo que ha hecho el gobierno Mientras tanto, el Gobierno lo que ha hecho ha sido habilitar una partida de mil millones de euros al Ministerio de Sanidad para inyectar recursos a las comunidades autónomas, dar recursos a las autonomías precisamente para eh, digamos, reforzar su sistema sanitario y habilitar el que más de 50.000 profesionales se puedan reactivar y poder ayudar al sistema de salud en cada uno de los territorios. Será insuficiente, sin duda alguna. Pero, desde luego, el gobierno de España y este gobierno precisamente, si tiene un compromiso, es precisamente con el Estado del Bienestar y, sin duda alguna, con una de nuestras principales joyas, como es el Sistema Nacional de Salud. De eso no le quepa duda. Es más, hay eh, algunos planteamientos que se han hecho en el Congreso de los Diputados a la luz de los debates en, en relación con la prórroga del estado de alarma en los que yo pues, he dicho que sí y que además llevaba en el acuerdo de gobierno eh, que sustenta eh, este gobierno de coalición incluso también me presenté a las elecciones con ello y es bueno pues eh, que probablemente tengamos que hacer una reforma de nuestra constitución para blindar la sanidad pública bueno son creo que elecciones elecciones que tenemos que extraer entre todos más allá de nuestra ideología eh, para bueno, pues reforzar lo que se ha demostrado que es tan imprescindible, tan importante como es nuestro sistema nacional de salud. Presidente, pues hemos acabado aquí el turno de preguntas. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a los medios de comunicación por su trabajo y, y les deseo que, en fin, que tengan salud y en fin, que esta comparecencia haya al menos permitido aclarar algunas dudas sobre... Este desafío que empezamos a partir del 4 de mayo, que es precisamente la transición hacia esa nueva normalidad hasta que encontremos la vacuna del COVID-19. Gracias.